En este ejercicio me piden que busque los valores de K tal que el sistema tenga solución única. Lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. Primero voy a plantear la matriz, la voy a terminar de analizar, de escalonar, para distintos valores de K que me anulen alguno de estos términos donde aparece el parámetro K. Lo que yo sé es que acá tengo 0x1, acá 0x1 más 0x2 más esto otro. Así que ya está bastante triangulada, por así decirlo. Bueno, vamos a ver qué pasa, cómo queda el sistema si K vale, por ejemplo, K menos 1. Con K igual a menos 1. Si pongo menos 1 acá, esto es 0. Y acá no es 0, no es 0 y no es 0. Así que voy a completar con los valores. Me va a quedar. La matriz es 0, 1, K, perdón, 1, menos 1, 1, menos 1, 0. Acá tengo 0, menos 1, menos 1 es menos 2, 1, 0 y 0, 0. Menos 1 más 2 es 1 y 0. Si yo hago lo siguiente en esta. A la fila 1 le sumo la fila 3. Fila 1 más fila 3. Voy a obtener 0, 1, 0, 0. 0 menos 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Ahora a la fila 2. A la fila 2 le voy a sumar dos veces la fila 1, se me anula esto, y ya que estoy le resto a la fila 3. Y me va a quedar una cosa así, 0, 1, 0, 0, 0, 0, porque le sumo dos veces esta, y le resto esta, 0 y 0, y 0, 0, 1, 0. Fíjense, al desaparecer esta fila, quiere decir que había una que era combinación lineal de las otras. Yo busqué cómo hacerla nula. Así que en realidad hay dos filas linealmente independientes, esta y esta. Eso es el rango de la matriz A. El rango de A es igual a 2, es igual al rango de A ampliada, aunque le agregue esta columna sigue siendo 2, y es menor que el número de incógnitas, que es 3. ¿Sí? X1, X2 y X3. Por lo tanto, es sistema compatible e indeterminado. Tiene infinitas soluciones. Si K vale menos 1, no se cumple esto que me está pidiendo acá. Bueno, vamos a analizar ahora otro valor. ¿Qué pasa cuando K vale 1? Ya sabemos que K no tiene que ser menos 1. Con K igual a 1, ¿cómo me queda la matriz? Esto es 0, 0, 1, 1, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 3 y 0. Si yo hago una operación entre estas dos y a la fila 3 le resto 3 veces la fila 2, veo que esta es combinación lineal de esta. O sea, es múltiple. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, si esto es A, veo que el rango de A es igual a 2, igual al rango de la matriz ampliada, y estoy en la misma situación que acá, menor que el número de incógnitas, que es 3. Sistema compatible indeterminado. Hay infinitas soluciones. O sea que K tampoco debiera valer 1. ¿Qué pasa si K vale menos 2 y se me anula esto? Con K igual a menos 2. Me queda 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3, 3. El primer coeficiente, 1, 2, negativo acá, y 0. Después, 0, K menos 1 es menos 2 menos 1, menos 3,
1 y 0, y por último 0, 0, 0 y 0. O sea que ya acá ni hace falta una operación, veo que estoy en la misma situación que antes, el mismo análisis, sistema compatible indeterminado. Me quedaría por probar qué pasa con k igual a 0, a ver si al anularse esto tengo algún problema. Bueno, vamos a hacerlo. La matriz me queda menos 1, 0 menos 1, 1, 0, 1, 0 y 0. Después 0 menos 1, 1 y 0. Y por último 0, 0, 2 y 0. Si yo me fijo, esta está escalonada y no se anuló ninguna. Ni hay forma de anular ninguna de las filas haciendo operaciones. Quiere decir que con k igual a 0, el rango de A es igual a 3, la cantidad de filas no nulas, igual al rango de la matriz ampliada, e igual al número de incógnitas, ¿sí? Que es 3. Esto es sistema compatible determinado. O sea que este valor no me trae ningún problema. Entonces, lo que yo sé es que k pertenece a los reales y k debe ser distinto de más o de menos 1 y k distinto de menos 2 al mismo tiempo. ¿Sí? Esta sería la solución que a mí me pide. Vamos a plantearlo ahora de otra manera, que no tiene que ver con este análisis o con esto que es el teorema de Rouget-Frobenius. Yo sé que esto es un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo es una matriz por el vector incógnitas igual a 0. Y sabíamos que esto tiene solución trivial. Tiene solución trivial. Lo que planteamos del principio, 0, 0, 0. Ahora, si el determinante de A es igual a 0, sabemos que tiene infinitas soluciones. ¿Está? Eso quizás alguno se acuerde. Así que voy a buscar el determinante de esto. Como es una matriz, A es una matriz triangular, me queda k cuadrado menos 1, 1k, 0k menos 1, 1 y 0, 0, k más 2. El determinante de A, porque es este tipo de matriz, es el producto de esta diagonal principal, de los elementos de la diagonal principal. K cuadrado menos 1 por K menos 1 por K más 2. Y esto va a ser sistema compatible indeterminado solo si, o sea, sistema compatible indeterminado solo si A, el determinante de A vale 0. ¿Cuándo se anula esta expresión? Ya está servido. O sea, si k es igual a más 1 o menos 1, ¿sí? O k es igual a menos 2. En ese caso es sistema compatible indeterminado. Si k es distinto de más menos 1 y distinto de menos 2, es sistema compatible determinado. Es otra forma de resolver esto mismo. Parece más sencilla esta y es tan válida como la primera, pero viene bien manejar esto del rango de las matrices. Es fundamental.